80-40, realmente se pueden sacar muy lindas cosas en sonido, lo que es limpio. Porque vamos a probar un par de arpegios como para que vean, además de la palanca. Bueno, como les decía, esta guitarra cuenta con tres micrófonos. En este caso un doble bobina, dos simples y combinación de los mismos, que bueno, esto lo pueden ver desde ya. Algo interesante de la guitarra esta, aparte del color marmolado que están viendo, es el Floyd Rose, con licencia por supuesto, y el tema de la palanca. Muy interesante. Si lo quieren ver, el caso de esta guitarra, de lo que es la palanca, no desafina. Es bastante lógico que el mono normal de cualquier guitarra, a la hora de utilizar la palanca, en este caso, tiende a producir bastante desafinación. Pero la verdad es que la Washburn lo sostiene bastante. Vamos a ver un poco el tema de los micrófonos, en este caso, Jackson japonés, con un sonido bastante elegante, como quien dice, y también, por supuesto, el tema de Floyd Rose y la palanca. Que para que vean, digamos, lo que se puede hacer con esta guitarra, el tema de la posible desafinación que puede llegar a existir a la hora de utilizar este elemento de guitarra que es tan bonito para algunos tipos de arreglos. Fíjense en esto. Muy interesante realmente el tema de poner esta posibilidad. Sigo mostrando un poquito más el uso de este. Jackson japonés en este caso, es el doble bobina, y vamos a probar un poco el tema de lo que es la distorsión con esta guitarra. Cantando la guitarra.
par de arreglos y recursos de la guitarra, en este caso la Washburn. Bueno, si tenías alguna duda, ya con esto tenés que hacer clic en comprar.